¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Transistor Radio. ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos nuevamente aquí a Autódromo Transistor. Ahora sí que hoy 26 de enero ya estamos, pues, así que en el segundo programa de este año del 2023, pues cumpliendo con este segundo programa de Autódromo Transistor. Perdón por la tardanza, pero es que sí, créanme que el tráfico en la Ciudad de México está, nombre, tremendo. De hecho, aquí Nan ya estaba a punto como de decirme ya, como dicen en los pueblos, te pusimos la tranca, no entras, porque no, hombre. Nancy, muy buenas tardes, gracias por aguantarme, pero ya estamos aquí listos, amigos, así que ya me refresqué un poquito, la verdad, no es comercial, pero miren, porque también hace calor, ya estamos en invierno, pero está haciendo calorcito, pero amigos, pues bienvenidos aquí a Autódromo Transistor, programa número 23, por fortuna, aquí en Transistor Radio nos están aguantando, a la gente también, así como ustedes nos están hecho el favor de seguir conectándose, seguir comentando, y pues bueno, tenemos muchísima información en el programa del día de hoy, como siempre, pero ya hubo un rompefuegos de inicio de temporada en el Autódromo Hermano Rodríguez. ¿Por qué? Porque el pasado día 14 de enero, el sábado para ser más exactos, pues se llevó a cabo la primera fecha de la Fórmula E aquí en la Ciudad de México. Aquí empezó todo lo que fue ya pues la nueva época de la G4, la generación 4 de estos autos, voy a platicar sobre todo esto, discúlpenme, pero es que sí ando como que acelerado porque casi no llego. Pero entonces platicaremos sobre lo que fue la Fórmula E en el Autódromo Hermano Rodríguez. Platicaremos sobre lo que será el inicio de la Copa Nautiauto, que ya es pasado mañana. A partir de mañana viernes ya habrá actividad en el Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces, pues vamos a estar ahí al pendiente. Vamos a obsequiar dos pases dobles para que los que quieran asistir al Autódromo Hermano Rodríguez el próximo sábado a disfrutar de la primera fecha de la Copa Nautiauto puedan estar ahí presentes apoyando a su piloto favorito, a la categoría favorita, perdón, a la piloto favorito que puedan tener, porque también hay mujeres, Dana, Gisela, por mencionar algunas. La gente de la Copa Nautiauto celebrarán el día de mañana en la noche, después del Winter Test, que ellos le llaman, la noche de campeones, en donde estarán entregando los trofeos y reconocimientos, pues para los pilotos que salieron campeones en sus categorías, y reconocimientos para otros pilotos destacados dentro de cada una de las categorías que compiten y toman forma en lo que es la Copa Nautiauto. También, amigos, este próximo fin de semana se llevará a cabo, pues, la carrera número 61 o la edición número 61 de lo que es las 24 horas de Daytona, esta carrera tradicional a nivel mundial, sí, amigos, a nivel mundial, en donde pues participan, vamos a tener la participación de 61 automóviles, así que la carrera número 61 y 61 carros presentes para esta ocasión especial allá en Daytona. Y pues créanme que va a ser algo bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver pues el nacimiento, vamos a decir, o la presentación también de unos autos híbridos por parte de este caso, mucha gente los conoce como prototipos. Entonces es algo que también llama la atención en esta categoría. En esta carrera, pues obviamente hay una mezcla de pilotos bastante interesante, porque son pilotos que corren turismo, pilotos que corren Fórmula 1 o han corrido Fórmula 1, pilotos que están actualmente también compitiendo en otras categorías. Se mezclan todos ellos. ¿Por qué? Porque hay equipos también de tradición, marcas de tradición. Porsche en este caso regresa a competir oficialmente, y créanme que están pues demostrando el por qué es una marca tan importante dentro del automovilismo. También veremos la presencia de pilotos mexicanos, más adelante los estaremos mencionando quiénes son dos de hecho. Y pues créanme que hay bastante, bastante tela de dónde cortar para estar hablando de lo que será Fórmula E, Copa Nautiauto y también obviamente lo que será la Rolex 24 allá en Daytona. Entonces, como amigos, lo decimos, bienvenidos nuevamente aquí a Autódromo Transistor. Vamos a seguir haciendo crecer el automovilismo mexicano y también a saber un poquito más de lo que es el automovilismo a nivel internacional. Gracias a la gente que se está conectando en Facebook, a la gente que también ya se está conectando en Instagram. Amigos, también ya pueden seguirnos en Instagram, igual por lo que es Transistor Radio, así pueden buscarnos @transistor y pueden disfrutar también de la transmisión en vivo, pueden comentar también por allá, ¿verdad, mi estimada Nan? Sí, por ahí tengo que estar leyendo. Exactamente, entonces pueden vernos por Facebook. Si por alguna razón no se pueden conectar en Facebook, búsquenos por @transistor en Instagram y también ahí está la transmisión. Pueden comentar, pueden preguntar. Recuerden, vamos a obsequiar dos pases dobles para que puedan asistir el próximo sábado al Autódromo Hermano Rodríguez
y disfrutar de lo que es la primera fecha de este campeonato, que créanme que también va creciendo, queremos hacerlo crecer. Por ahí vamos a comentar algunos detallitos que bueno, sabemos que a veces es imposible que las cosas salgan al 100% perfectas o lo más cercano, pero también tenemos que pues tomar en cuenta que los aficionados pues se merecen un respeto y un trato. ¿Por qué? Porque si queremos que las categorías en México crezcan y el automovilismo crezca, pues hay que tratar bien al aficionado, hay que tratar bien a los patrocinadores, a los pilotos, a todo en conjunto. ¿Para qué? Para que todos podamos crecer juntos. Y bueno, amigos, vamos al primer corte y regresamos en un momentito para entrar de lleno a todo lo que vamos a hablar. Y bueno, pues así que como les comentaba, gracias a la gente que está conectada, en este caso por Facebook. Aquí veo que está Abigail Neri. Creo que tengo algún problemilla con mi celular, Dan, porque no me están apareciendo los comentarios, o inclusive nada más me aparece Abigail conectada. Pero... bueno, por aquí tengo en Instagram a Luzana Carrera, dice buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Luzana, gracias por siempre estar aquí presente. Gracias, gracias. Patricia Rodríguez también ya se conectó. Buenas tardes, Patricia, gracias por estar aquí. Gracias, Lu Crazy, así Lu. Ajá. Bueno, Crazy, pues en inglés, en español significaría locura, loco. Vamos a ver qué tal. Pero gracias por estar aquí, Lu Crazy. Pero sí, gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a estar platicando de algunos detallitos, como les comentaba, sobre lo que sucedió en el Prix. Ahí tenemos bastantes imágenes. De antemano quiero hacer aquí públicamente el agradecimiento a. Pues a tres personas en especial que nos facilitaron fotos para estar aquí haciendo, pues ahora sí que público lo que son las imágenes de la Fórmula E, de lo que se vivió ahí. En este caso, a Jos, mucha gente la conoce, fotógrafo de oficial en Copa Noteauto. Carlos Herrera, también obviamente encargado de prensa en Copa Noteauto y que también estuvo como fotógrafo en el autódromo ahora para la Fórmula E. Y nuestro amigo Jorge, que también muy amablemente nos prestó unas fotos y ahorita van a estar ustedes a verlas. Créanme que hicimos ahí una selección de los momentos, tanto lo que fue previo a la carrera y lo que fue durante la carrera, y pues lo de costumbre, ¿no? Vamos a estar hablando lo que viene siendo la Copa Noteauto, que pues ya tenemos las ansias de saber qué pilotos regresan, qué pilotos a lo mejor no regresan, qué nuevos diseños nos presentan algunos equipos, porque en todas las categorías a nivel mundial, pues casi siempre cada año los equipos y los pilotos presentan diseños en sus autos diferentes, nuevos patrocinadores, algunos pilotos hasta cambian los diseños de sus cascos. Entonces eso es parte de la magia y del ambiente que se genera en lo que es el automovilismo mexicano. Aquí veo a mi amigo Javier Almeda, que está conectado. Javier Almeda, saludos, gracias por estar aquí, amigo. Muy buena cobertura la que estás haciendo desde esta semana, amigo. Desde el fin de semana estuve viendo ahí lo que comentas. Gracias, gracias por estar ahí teniéndonos al tanto a la gente que nos interesa. Esa cobertura que estás haciendo de las Daytona 24, las 24 horas de Daytona, muy bien, amigo. Yo sé que eres un apasionado en este caso del automovilismo, apoyas muchísimo lo que es el género pues femenino, y qué bueno, porque va a haber representación importante, interesante ahí en el autódromo. Nuestro amigo Juan Manuel Espíndola nos manda saludos, está conectado. Mi estimado Espíndola, qué bueno que estás aquí presente, amigo, porque ahorita voy a mencionar precisamente que las cortesías pues vienen directamente de parte de tuya, porque sí, ahí vamos a comentar el por qué pues vienen directamente tuya y no directamente de la Copa Noteauto. Pero muchísimas gracias, amigo, por el apoyo aquí a Transistor Radio, Autódromo Transistor. Como siempre, caballero, tú al pendiente, y gracias, amigo. Muchísimas gracias. Tú sí aplicas la de mexicanos apoyando mexicanos. Te lo agradezco, porque los aficionados de Autódromo Transistor, aquí te lo agradecemos. También estamos en Instagram, amigo, por cualquier cosa, ahí también puedes seguirnos. Y muchísimas gracias, en serio. Pero sí, como comentaba Javier Almeda, dándonos cobertura sobre toda esta situación de las 24 horas de Daytona. Si pueden seguirlo ahí en su página, él tiene bastante, bastante información. Saca las fotos, saca todo lo que sabe sobre los equipos como Penske, pilotos, para que estén al pendiente y enterados. Y bueno, estamos de regreso, amigos, ahora sí, en lo que es en Transistor. Recuerden, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Toda la gente que también nos escucha en transistorradio.com, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, empecemos con todo lo que tiene que ver. Y vamos a hacer de una vez, vamos a obsequiar el primer pase doble
el primer pase doble para que puedan asistir a la Copa Notiauto este próximo sábado, ya el 28, o sea, pasado mañana, a la primera fecha de la Copa Notiauto en el Autódromo Hermano Rodríguez. Esta vez no voy a preguntar, Nancy, ¿cómo ves? Para este no voy a preguntar, simplemente que nos diga alguien, yo quiero asistir a la Copa Notiauto. La primera persona que lo haga en Instagram o en Face es la persona que se lo lleva. ¿Sale? Entonces, amigos, ahí están. Sin pregunta, nada complicado. La primera persona que en Instagram o en Face nos diga, yo quiero asistir a la Copa Notiauto, se lleva ese primer pase doble. ¿Sale? Y bueno, por ahí nos dice Javier Almeda. Es correcto, mi buen Francisco, ya listos para el fin de semana, en el que la única regla es no dormir. Saludos. Exactamente, amigo, y me consta, no sé qué le haces tú, pero cuando está uno en el autódromo, es más fácil no dormirte, porque yo estuve acá en las 24 y digo, estás todo el tiempo activo. Pero para estar aguantando, amigo, híjole, en el caso de estar al pendiente y checando telemetrías, tiempos, todo eso que tú lo haces, mis respetos. Entonces, nosotros vamos a estar en el autódromo Hermano Rodríguez, pero tú nos vas a tener al tanto de lo que esté sucediendo en este caso en las 24 horas de Daytona, allá en Daytona Beach, porque sí, se pinta para hacer una carrera bastante interesante, la mezcla de pilotos, de equipos que hay, híjole, y de marcas. Entonces va a estar muy bueno, los motoristas, tú lo sabes, van a querer lucirse en esta edición. A mí me llama mucho la atención lo de Porsche, que creo va a ser bastante interesante ver cómo hacen las cosas, cómo trabajan. Ver a también equipos como BMW, Cadillac, ¿no? Que por ahí están con el equipo de Chip Ganassi. Entonces, va a ser bastante interesante. Pero bueno, vamos por orden. A ver, amigos, pues les comentaba lo que fue el E-Prix en la Ciudad de México, que es la Fórmula E. Y pues créanme que fue un evento bastante, bastante interesante. Fue un evento que mucha gente me decían, oye, estamos esperando cuando viene la Fórmula E. Hubo gente que sí compró boletos. La Fórmula E también, la organización, estuvo regalando después boletos. Aquí cabe destacar que el evento al final registró una entrada de más de 45 mil aficionados, así lo digo, más de 45 mil. Hubo personas que me decían, ¿es que regalaron boletos? Sí, la Fórmula E es algo que tiene, regala bastantes boletos. ¿Por qué? Porque es un campeonato, aunque es su novena temporada, es un campeonato que llama bastante la atención. Javier no me dejará mentir, él estuvo por allá presente también, no nos pudimos ver, pero estuvo presente, y pues mucha gente, muchísima gente salió bastante satisfecha con estos nuevos autos. Aquí estamos viendo ya en pantalla, precisamente gracias Nan, lo que fue la presentación oficial, porque fue el rompefuegos de temporada aquí en la Ciudad de México. Este es el nuevo auto que están presentando, muy diferente, como lo comentaba la vez pasada, a los diseños que anteriormente manejaba la Fórmula E. Hubo el Gen 1, el Gen 2, en este caso es el Gen 3, que le llaman ellos así en inglés, que es la tercera generación de los Fórmula E, donde pues vemos equipos como McLaren, que precisamente Zak Brown, uno de los importantísimos de McLaren en Fórmula 1, estuvo presente en la Ciudad de México. ¿Para qué? Para darle seguimiento a sus pilotos, porque están presentando a dos pilotos, y pues realmente cumplieron con una buena actuación. Estuvo Maserati, Porsche también, Jaguar, obviamente Nissan, varios equipos que también, Andretti, por ejemplo, Andretti, que ya también está involucrándose para Fórmula 1, también estuvo presente. No vino Michael Andretti, pero también cumplieron con una destacadísima actuación en nuestro país. Pero esta fue la foto oficial con la que se presentó el nuevo Gen 3, ya con sus pilotos, con los equipos en parrilla en la Ciudad de México. Es una foto que en lo personal me gusta mucho. Equipos ya de tradición como Mahindra, que precisamente Mahindra con Lucas Di Grassi se llevó la pole position, ahorita lo platicamos más a detalle, pero equipos también que ya tienen bastante rato ahí participando, formaron así que una parrilla de 22 autos, en este caso con 11 escuderías, y créanme que la gente que asistimos nos quedamos con un grato sabor de boca, pues disfrutando de lo que fue la Fórmula E en la Ciudad de México. El día viernes ellos tuvieron un entrenamiento en la tarde, el cual pues se llevó ya aquí. Esto, por ejemplo, aquí es parte de la parafernalia que ponen ellos directamente en el Foro Sol. Ellos, créanme, que hacen todo un esfuerzo por tener a la gente pues consentida, tratar al aficionado de la mejor manera. Es un campeonato que visita varias partes del mundo, y todo con la tendencia y la temática en cuestión de la ecología,
la gente que pudo asistir se pudo dar cuenta nuevamente que, pues, obvio, hacían mucho lo que era la promoción en cuestión de reciclar, en cuestión de toda la cuestión orgánica, cómo funcionar, manejan mucho lo que es la cuestión de la ecología. A la gente también, otras ocasiones te daban una especie como de botellita, en este caso sí te dio nada más un pequeño vaso para que pudieras tú mismo pues tomar agua. Te ponían unos despachadores de agua que año con año lo hacen, y créanme que ayudó bastante porque hacía bastante, bastante sol. Lo que fue por ahí de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el sol estuvo con todo ahí sobre el autódromo Armando Rodríguez. Para hacer sábado hubo bastante, bastante afición ahí presente. Aquí estamos viendo precisamente pues uno de los autos de la Fórmula E, cuando fue, digamos, en pleno pit, los equipos trabajando, en este caso el equipo NIO 33 Racing, pues la gente trabajando en su auto. Esta foto, por ejemplo, es de nuestro amigo Jorge, que créanme que es un fotógrafo que conocí en la Copa Norte Auto, y vaya, vaya que me sorprende y me da gusto ver las fotos que saca. Por eso también me tomé el atrevimiento de pedirle autorización para usar sus fotos. Muy, muy, muy bonitas, ahorita verán algunas. Por aquí nos dice Javier Almeda: cada año hay más gente joven que asiste al E-Prix y gente muy enterada del campeonato, que utiliza muy bien a los pilotos, ubica muy bien a los pilotos. Eso es muy bueno para que la cultura del automovilismo, para la cultura del automovilismo en México. Exactamente, Javier, eso es lo que queremos, que la gente ubique bien las categorías que existen en el mundo, tanto en México y obviamente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque mucha gente pues está casada con Fórmula 1 y no, hombre, se les olvida que hay bastantes, bastantes categorías a nivel internacional, pero sobre todo respaldadas por la FIA, sobre todo pues que son muy profesionales, como en este caso la Fórmula E. También por ahí, si podemos ver otra imagen, Nan, de, por favor, de cómo los equipos también están trabajando de manera muy profesional todo el tiempo en los autos, aunque aquí es menos gente la que participa en los autos. El hecho de que sean motores 100% eléctricos no quita que también tengan que trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque tienen que poner a puesta a punto de amortiguadores, la suspensión, el mismo motor. Acuérdense que en un auto de calle, si a veces nos falla un chip, pues en estos autos igual, si falla algún chip relacionado con la computadora que maneja el control de resistencia, el control de temperatura. ¿Por qué? Porque también, aunque sea eléctrico, esto se calienta, se llega a sobrecalentar, pues obvio también nos puede producir un problema en el coche general. Entonces aquí vemos, por ejemplo, a la marca Cupra, o a la escudería Cupra, que es del equipo ABT, también presentaron su coche, un diseño que gustó mucho a la gente, llamaba bastante la atención. No fue el resultado que se esperaba, obviamente, pero pues sí, fue una de las escuderías que más llamó la atención. La escudería Nissan, que anteriormente eran los Renault, donde en su momento iniciaron con Nicolás Prost, pero y Sebastián Buemi, bueno, pues ahora ya escudería Nissan, presentaron a dos pilotos muy jóvenes, uno de ellos Nato, que ya mucha gente ya lo ubica por otras escuderías, otras categorías, y otro piloto muy jovencito, Sasha, no recuerdo ahorita su apellido, pero créanme que también tuvo bastante seguidoras ahora en el autódromo. Aquí estamos viendo precisamente a Jake Dennis, que fue el que se llevó la victoria al final del día, firmando autógrafos. Algo que tiene Fórmula E es que precisamente hace que la gente pueda convivir con los pilotos, los hacen pasar a lo que es el pit lane, a participar con ellos en firma de autógrafos. Los pilotos, aún con el tiempo que tienen luego muy limitado, pues participaron de bastante, bastante buena forma con la gente, con los aficionados. Aquí estamos viendo precisamente cómo firma una de las gorras. Eso es algo que muchos de ellos les gusta, que la afición se pueda acercar. Sí comentan que luego la afición mexicana es demasiado, demasiado fraternal, por así decirlo. Les gusta estar con los pilotos ahí mostrando mucho el afecto, pero ellos pues pues andan muy movidos, Nancy. Andan bastante movidos, tienen que platicar sobre lo que es con sus ingenieros de carrera, tienen que hacer una especie de pausa en esa charla para atender al aficionado y volver otra vez a concentrarse en lo que sea la carrera, ¿no? La calificación y la carrera se lleva a cabo el mismo día y tienen todavía una práctica tempranito el día sábado. Aquí estamos viendo precisamente a Lucas Di Grassi con el equipo ya Mahindra, es el tercer equipo en el que corre este piloto brasileño, que pues es el consentido, así lo puedo decir, de la afición mexicana, ya no nada más de Lusana, Nancy, de la afición mexicana. Tanto hombres como mujeres lo apoyan muchísimo, los niños lo buscaban mucho. Por ahí vemos
un piloto jovencito que ya una vez aquí lo entrevistaron ustedes, Nancy, Mateo Driver, estaba con el equipo Mahindra, feliz de la vida en el pit, subiéndose al coche, platicando con los ingenieros, con Lucas, no, hasta anduvo firmando autógrafos, ahí junto a ellos, junto a Lucas precisamente. Entonces créeme que Lucas Di Grassi, mis respetos, al igual que la mayoría de los pilotos, porque muy, muy accesible con la gente, bromeando, y pues créanme que valió la pena. La gente que pudo asistir a la firma de autógrafos tempranito el sábado, lo disfrutaron bastante. Y bueno, ya entrando un poquito más a detalle a lo que fue la actividad en pista, aquí estamos viendo los momentos previos a lo que fue la carrera. Estos en el Foro Sol son todos los pilotos. Esta foto ya está por parte de Josh Joseph y de Herrera. Ahí el Foro Sol se alcanza a percibir precisamente cómo ya se iba llenando. Esto era por ahí de la 1:00 p.m, 1:15, cuando hicieron la presentación de los pilotos. Y vaya que el ambiente se puso bastante, bastante bueno. Cabe mencionar que, por ejemplo, a mí Jan, no recuerdo el apellido, uno que estuvo en Timbridge hace mucho, mucho tiempo, y otra chava que estaba ahí haciendo el ambiente, pues no me cae muy bien, pero debo reconocer que hicieron bastante, bastante ambiente, prendieron a la gente respondió, se hizo la ola, ida y vuelta, hasta ellos mismos se sorprendieron, los mismos pilotos estaban sorprendidos, yo creo, hasta cierto punto, de ver el Foro Sol retacado hasta cierto punto. Aquí, repito, fue casi una hora antes de lo que iba a ser la carrera, es cuando hacen la presentación de piloto por piloto, y sí, lo menciono, los pilotos consentidos en México, Lucas Di Grassi, Sam Beard, Sebastián Buemi, que dentro de su seriedad también tiene sus seguidores, mismo Jake. Entonces, ese acercamiento que procura tener de pilotos hacia la gente, la Fórmula E, ojalá lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque hace que la gente pues ubique más y más a los pilotos y a esta categoría, en este caso en la Ciudad de México. Luzana nos comenta por aquí, obvio no podía dejar de comentar, Luzana, sobre Di Grassi, dice, siempre con una sonrisa y atento. Exactamente, siempre, Luzana, esta ocasión no pudiste verlo tampoco, pero bueno, ya te desquitarás el próximo año, porque está confirmado que el próximo año regresa Fórmula E a la Ciudad de México. Aquí ya estamos viendo precisamente uno de los autos, como yo les decía, en lo personal no me gusta el diseño, pero aquí sí podemos apreciar un poquito lo que es el nuevo formato que estaban presentando en aerodinámica para el Fórmula E del Gen 3, y créanme que pues así se ve muy bonito. Algo que yo le comentaba ya a mi amigo Jorge de Rodríguez en cuestión de las fotos, lo que es él, Toledano, Herrera y yo, pues por la forma en cómo capturaron los coches, los hacen verse todavía mejor de lo que se llegan a ver en vivo. De que son más rápidos, sí son más rápidos, andan más rápido estos carritos, la verdad, créanme que sí, se vio muchísimo más rápidos esta ocasión en pista, y lucieron inclusive sobre la misma con la carrera que se aventaron. El formato de calificación que también nos presentaron fue bastante interesante, donde se van eliminando, y fue bastante, bastante divertido para la gente. Mucha gente me comentó que les gustó, que por qué no lo hacían en Fórmula 1, por logística no se puede, aparte los equipos de Fórmula 1 son más elite, entonces es muy diferente la política de Fórmula E, Fórmula 1, nunca va a haber comparación, pero es bastante, bastante divertido. Aquí estamos viendo precisamente uno de los autos Jaguar, que pues Jaguar se esperaba desde que llegó a la Fórmula E, que fue una escudería bastante, bastante protagonista, pero por una otra cosa pues no ha resultado. Ha tenido pilotos de buen nombre, está Sam Bird, han tenido a Nelson Piquet Jr., pero pues bueno, no funcionó. Estuvo Mitch Evans, por mencionar algunos otros. En este caso, pues bueno, Jaguar ahí es una escudería que es protagonista, pero no como se esperaría de una escudería de tanto, pues de un nombre, digamos, de escudería con tanta historia, lo que es en el automovilismo, ¿verdad? Aquí estamos viendo precisamente, no necesita presentación, Lucas Di Grassi del equipo Mahindra, que fue el que se llevó la pole. Él sí se aventó un tiempo de 1:13. Cabe mencionar que el circuito contaba con 19 curvas, era un circuito de 2.6 kilómetros, o sea, 2.628 metros en total. Y Lucas Di Grassi, pues digamos que en esa final que tuvo con Jake Dennis, precisamente del equipo Avalanche Andretti, pues desde ahí ya traían un agarrón, ya traían un buen duelo por hacer el mejor tiempo. Y Jake Dennis, en un errorcito que tuvo en una de las horquillas, se siguió de frente, se fue de largo y
le, pues, así que la consecuencia fue que Lucas Di Grassi se llevara la pole con 1 minuto 13 segundos 57 milésimas. Entonces, desde ahí ya venía el duelo anticipado de lo que iba a suceder por esos 22 autos en el Autódromo Hernán Rodríguez, en el cual, el recuerdo, se rompió el récord de asistencia, que eso es algo que a la Fórmula E les dio muchísimo gusto. Este duelo de Lucas Di Grassi y Jake Dennis fue, así que se vio reflejado todavía lo que es en la carrera, y fue un duelo bastante, bastante interesante, en el cual, da la casualidad, por un error de Di Grassi, Jake Dennis lo rebasa y se lleva la victoria al final. Aquí estamos viendo precisamente uno de los Porsche de Pascal Wehrlein, que quedó precisamente en tercer lugar después de haber arrancado en sexto lugar. Pascal Wehrlein es un piloto que el año pasado hizo el 1-2 con Porsche, precisamente con André Lotterer, en aquel entonces era su compañero, y esta ocasión pues arrancó en sexto lugar y remontó bastante bien, llegó hasta el segundo lugar, pudo rebasar a Lucas Di Grassi, que estaba ahí en segundo buen tiempo también después de que lo rebasó Jake, y fue un buen carrerón también de parte de Pascal Wehrlein, un piloto un poquito serio en ocasiones, sencillo con la gente, pero le falta un poquitito más de carisma. Lucas Di Grassi al final se tuvo que conformar con el tercer lugar, con el último lugar del podium. Se aventó un carrerón Lucas Di Grassi en el aspecto de que se defendió las últimas vueltas. Tuvo por ahí un trenecito bastante, bastante interesante con pues varios pilotos que venían ahí siguiendo de los talones a Lucas Di Grassi, que créanme que la verdad, pues ese trenecito que se había hecho, hubo un momento en que Lucas parecía que lo iban a rebasar, no sé cómo le hizo para soportar la presión de las llantas, porque también ya tenía problemas. Aquí estamos viendo un McLaren, precisamente uno de los que estaban haciéndole presión a Lucas Di Grassi era uno de estos pilotos de McLaren que estuvo sobre él. Al final McLaren llegó a estar hasta en tercer lugar en un momento dado en la carrera, pero pues al final también la juventud y la falta de potencia se hizo presente. Pero lo que era Lucas Di Grassi, Jake Hughes en McLaren y André Lotterer también, que cambió también de escudería para este año, se aventaron un duelazo por ese tercer lugar, por el último lugar del podium, que la gente estábamos así como que wow. Dice por aquí, dice Luzana, aunque les aumentaron 5 vueltas, aguantó. Exactamente, porque estaba pactada la carrera a un número de 41 vueltas. Bueno, de hecho eran 36 y les agregaron 5 vueltas más al final, fueron 41. Y créanme que Lucas Di Grassi y sus llantas traseras estaban súper, súper desgastadas, y aún así, con la experiencia que él tiene, logró mantenerse en ese tercer lugar para subir nuevamente al podium aquí en la Ciudad de México. La Ciudad de México se le da muy bien, no sé por qué, pero sí, créanme que se notó la buena eficacia. Esta foto a mí en lo personal me gusta mucho porque demuestra lo que es ya el atardecer, ver a este Fórmula E, si no me equivoco es uno de los Jaguar, se ve muy bonito, lo luce muy muy bien, es de mis favoritas, vamos a decirlo, a la manera personal, por eso también quise compartírselas aquí en Autódromo Transistor. Pero sí, al final el podium quedó conformado, como les decía, por Jack Danes de Gran Bretaña con el equipo Avalanche Andretti. El segundo lugar fue para Pascal Wehrlein de Alemania, y el tercer lugar pues para Lucas Di Grassi, para el brasileño, que pues obviamente fue emocionante para la gente que lo sigue. Bueno, vamos al segundo corte, amigos, para regresar, y recuerden, ya estamos obsequiando el primer pase doble para la Copa Nautiauto. Nada más menciónenos que quieren ir a la Copa Nautiauto y se los damos. Y bueno, pues seguimos aquí en las redes, Nancy, porque ahora sí tengo sed para que sí, por ahí, bueno, es que Luzana ahora sí te comentaría, pero había comentado aquí que justo veían un poquito más de público este fin, que lo platicaban entre ustedes, que veían un poquito más de público este fin de semana que el año pasado. Así es, exactamente. Sí, es algo que inclusive tuvimos ahí la oportunidad de platicar con gente en el mismo autódromo, que sí, realmente el año pasado u otros años sí había gente, pero esta vez estaba atascado, o sea, no podías caminar por lo que es el paddock, que es la parte trasera. Sí había stands, pero otros años también había más stands, y después dije, bueno, por una parte qué bueno que no hubo tantos stands, porque si había mucha gente y ibas todo apretujado, por ejemplo, en el caso de Luzana, pues ella va en silla de ruedas, entonces a veces era un poquito incómodo, porque te ven a Luzana y pues sí te dan un poquito de espacio, pero no faltaba que a lo mejor rozabas a una persona
una persona no se daba cuenta, entonces porque llegaba un punto en que estaba todo apretujado, ¿no? Parecía como que peor que el centro de la Ciudad de México, así te lo digo. Entonces, en Fórmula E tuvimos la oportunidad de platicar con una persona de la organización y sí nos dijo que hubo por ahí, pues tuvieron que ver la forma de que mucha gente pudiera entrar. Por ahí, a mí no me consta, dicen que hubo un portazo. Hubo portazo, de hecho. ¿Por qué? Porque había gente que les habían dado el QR, que era el boleto, y resultaba que según ese QR ya se había utilizado, haz de cuenta tipo Bad Bunny. Entonces Fórmula E, pues así como que dijo, bueno, pues esa gente quiere entrar, pues vamos a darles acceso. Pero que hubo gente que sí dijo, me vale, a la Viva México, y pum, entraron, ¿no? ¿Cuál vi el concierto de los 80s, 90s? De Caifanes o de Café Tacuba, de que pues queremos entrar a fuerza, pero aquí la gente sí tenía boleto, ¿no? Entonces por ahí, Spindola nos comenta, pésima organización de Fórmula E. Precisamente es algo que iba a comentar, mi estimado caballero, que sí, dentro de lo bueno hubo sus detalles malos de parte de la organización de Fórmula E, porque precisamente, tú sabes por qué lo digo, amigo. Los boletos también fue un factor ahí que afectó muchísimo para que la gente también no estuviesen al 100% contentos, porque sí hubo personas que a mí también me hicieron llegar videos en donde van con su QR, su código QR, desde tempranito el día domingo, perdón, sábado, y cuando llegan resulta que los lobos les dicen, ¿sabes qué? Es inválido, no puedes pasar. ¿Por qué? Porque ya está clonado, ya se usó ese código, entonces fue un relajo. Cuando platicamos con esta persona de la Fórmula E el día martes todavía después del evento, ella nos comentaba que sí, que precisamente no saben cómo, pero, o sea, imagínate, amigo, imagínate, Nancy, que tú tienes tu QR porque te lanza la invitación X patrocinador. El caso de Spindola le pasó lo mismo. A él le hacen llegar unos códigos QR para que invite personas. Esas personas que tú invitas llega al autódromo y él trae su código y resulta que, pues aquí está mi código, ¿no? Ya lo descargué. Estás ahí en el filtro y te dicen, no sabes qué, no puedes pasar. ¿Pero por qué? No, ya se utilizó ese código. Quiere decir que entonces alguien más estuvo repartiendo esos códigos. No sabemos si directamente de la organización, o sea, la fórmula a mí me dijo, es que nosotros nada más repartimos, ¿qué? Creo que 5,000 códigos QR. No saben de dónde salieron más todavía. Entonces ese es el problema. ¿Por qué? Porque esta gente llegó a México desde el mes de diciembre. De hecho, esta persona con la que platicamos, ella pasó año nuevo aquí. Aquí pasó el fin de año y el año inició el año aquí. ¿Por qué? Porque ellos ya traían esa avanzada. Entonces, amigos, regresamos aquí después de escuchar a Emanuel, precisamente. Gracias, Nan, tú siempre consintiéndonos con buena música y poniéndonos acá bien guapachosos. Pero sí, ya estábamos platicando, amigos, sobre un comentario que nos hace nuestro estimado amigo Juan Manuel Espíndola, que reitero el saludo y el agradecimiento, amigo, que sí es cierto, la organización de Fórmula E también por ahí dejó mucho que desear en cuestión de los boletos. Ellos tienen una escala tremenda en cuestión de gente que maneja esto, a diferencia, vamos a decirlo, pues con todo respeto, de Copa Noti Auto, que a lo mejor por acá pueden ser 50, 100 personas, y en Fórmula E son como, creo que son casi 1,000 personas trabajando, ¿no? Dentro de la organización, cada grupo, todo segmentado, pero bueno, no todo puede salir perfecto, lo entendemos en ocasiones, pero el que sale perjudicado es el aficionado. Entonces, sí, Fórmula E, lo reitero, fue muy buena la carrera, buen ambiente por parte del público. El público mexicano, Nancy, tú lo sabes, nos esmeramos por divertirnos, por pasarla bien, y esta vez no fue la excepción. También el grupo Nervo, que bueno, no el grupo, a estas DJs que le ponen a su dueto Nervo, música electrónica, pues cumplieron el ambiente que hicieron antes de la carrera. Créeme lo que fue espectacular. O sea, se presentaron en el Foro Sol, en medio, bajo los rayos del sol, junto con unas bailarinas que yo no sé cómo le hicieron para aguantar también ese calorón y hacer algunas que otras piruetas, la verdad, porque el piso estaba caliente. Pero puso bastante ambiente. Entonces, esos detallitos se ven empañados u opacados por la situación de la organización, que como siempre, algo tiene que salir, siempre hay un negrito en el arroz, como dicen por ahí. Entonces fue sí la organización por ese lado de los boletos, porque sí hubo gente que no pudo entrar, gente que en este caso tú, Espíndola, pues te consta que no pudieron entrar, pues es una lástima.
Fórmula E, créeme lo que sí, sí está trabajando en esos detalles. Lo de la firma de boletos de autógrafos también quisieron implementar algo nuevo, fue a base de repartir 500 brazaletes. Se dieron cuenta que hubo gente que sí quería entrar y no se podía, hubo gente que no pudo entrar desde temprano, aunque tenían boleto físico. Entonces también ahí están viendo esos detalles con Ocesa, porque pues sí, también Ocesa se quedó como que, bueno, ¿qué sucedió? Entonces uno no quiere mal pensar, pero ojalá de veras, pues sí, le echen ganas a eso. Y bueno, para terminar con Fórmula E, mi estimada Nancy, vamos a ver lo que ya fue lo último de la celebración, podium, todo eso, donde les mencionaba, pues sí, el primer lugar se lo llevó Jake Dennis, Pascal Wehrlein segundo, Lucas de Grassi en tercero. Ya se confirmó la próxima carrera del 2024 aquí en Fórmula, en el Autódromo Mando Rodríguez por parte de la Fórmula E. Nuevamente va a ser aquí en el Autódromo Mando Rodríguez, les mencionaba. Va a haber bastante publicidad, van a checar eso de la organización también, a ver qué se puede hacer, porque la venta de boletos sí se empezó prácticamente desde hace un buen tiempo. Por ejemplo, esta foto que capturaron por parte de Josh y este Herrera, eso que ven ustedes ahí del humo, no crean que había problemas o están quemando, no. Ellos tienen que hacer una especie de arranque, un arranque simulado, para avanzar un poquito para calentar las llantas, porque al ser eléctricos no, ellos no hacen vuelta de formación. Ellos hacen su vuelta de instalación, salen de pit, hacen vuelta de instalación, se colocan en parrilla y hacen una especie de arranque simulado para tomar ya su lugar definitivo en parrilla. Entonces eso que ven ustedes es el famoso, vamos a decir, calentamiento de llantas, ¿sale? Entonces, ¿para qué? Para que no patinen las llantas al momento que ellos ya tomen la arrancada, ya ahora sí, digamos, oficial. Entonces, aquí se puede apreciar precisamente ya los 22 autos en lo que es saliendo. Esto ya es la celebración de parte del piloto británico Jake Dennis, que créanme que la gente lo cobijó bastante bien. Su victoria, pues su primera victoria de Jake aquí en la Ciudad de México, dentro de la Fórmula E, bastante bien ovacionado, bastante contento el equipo Avalanche Andretti. Pascal Wehrlein, pues obviamente él hubiese querido ganar, pero esta ocasión tuvo que conformarse con el segundo lugar. También le ha ido bastante bien en ocasiones en México, pero no ha logrado llevarse la victoria. Ya hubo una victoria que Lucas Di Grassi una vez le arrebató al final, y Lucas Di Grassi, pues obviamente de pole a tercer lugar, no estaba realmente contento, pero quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque fue la presentación de este auto y su presentación pues con el equipo de Mahindra. Entonces fue bastante, bastante interesante ver a este piloto, bueno, estos pilotos ya en el podium. La zona del podium se atascó. ¿Por qué? Porque ahí la presentación y los podiums de Fórmula E también son bastante, bastante especiales, hacen a que la gente participe. Por aquí nos dice Carolina Carrillo, yo sí fui a Fórmula E y disculpa, pero sí estuvo bien, y en Comer Autódromo la vez que yo fui, gracias a tus boletos, fue un show porque se pusieron muy locos y luego me pasaron para pits y se pusieron super locos con los organizadores. Fíjate, por ejemplo, lo que, gracias Carolina por estar aquí y por tu comentario. Exactamente, o sea, a mi parecer Fórmula E, aún con ese tache que le podemos ver en ciertos detalles de la organización, fue un evento que yo le pondría un 8, 5, 9, vamos a ponerlo. Fue un eventazo. Cada evento de Fórmula E se ponen muy buenos, pero sí mencionamos esos detallitos de la gente del QR, porque sí, la verdad, eso es lo que no acabamos de entender como aficionados o como medios, qué es lo que sucedió ahí. Tenemos que hacerlo notar. Eso de Copa Noti Auto, qué bueno que lo mencionas, Carolina. Vamos a hablar también precisamente sobre eso ahorita más adelante, porque sí, tenemos que hacer notar. No sé si esta vez pues vayas a querer asistir, amiga. Ahí tenemos unos pases dobles para que puedan asistir con mucho gusto, que se les obsequie aquí en Autódromo Transistor. Y ahí vemos esa foto precisamente de Lucas Di Grassi. Al terminar la carrera, él se baja del auto y lo que hace es agradecer a todos los ángulos que había en el Foro Sol. Les aplaudió a la gente, hizo reverencia a la gente, aún con el casco puesto. ¿Por qué? Porque se percató del ambiente y cómo la gente lo quiere, cómo la gente le aplaudía, y cada que lo veían en el paddock, en el pit, cada que pasaba por el foro, y sobre todo al terminar, la gente se le entregó, porque les digo, sí, la verdad, es el piloto consentido de Fórmula E, por lo menos aquí en México.
es el piloto consentido. Entonces, Lozana, pues, sobre todo es el tuyo, no, no me cabe duda, pero pues, en fin, yo te tengo a ti. Ay, sí, no, pero sí, muy buen evento Fórmula E, los esperamos ya con ansias para el próximo año. Carolina, qué bueno que haces mención de esto, ojalá el próximo año puedas asistir a la Fórmula E, y sí me gustaría que me pudieras comentar un poquito más sobre esos detalles, porque me comenta, y no eran los lobos, porque toda la gente me decía que ellos no fueron, eran unos que tenían playeras que decía Copa Notte Auto. Gracias a ti he conocido un poco más del automovilismo, pero no puedo este fin de semana. Ok, no hay ningún problema, el chiste es que estés conociendo un poquitito más, amiga. Más adelante vienen más eventos, ahí estaremos también haciendo lo posible por conseguir boletos. Pero bueno, aquí estamos viendo precisamente a Jake Dennis ya a celebrar lo que fue su victoria ahí, cuando, porque ahora también los autos tipo Fórmula 1 termina la carrera y llegan a esa zona del Foro Sol, ahí los detienen para que la gente pudiera apreciarlos y los pilotos pudieran precisamente sentir ese ambiente que se siente en el Foro Sol después de cada carrera. Gracias por estar aquí, Carolina, muchísimas gracias, ojalá en otra ocasión puedas igual asistir al autódromo y luego platicamos bien de esos detalles de la Copa Notte Auto, porque sería bueno hacérselo llegar a la gente de la Copa, máximo que dices que no eran los lobos, sino gente que traían playeras de Copa Notte Auto. Eso me gustaría bien que nos comentaras. Emiliano Or, Emi, mi estimado Emi, saludos, gracias. Dice, saludos don Panchisco, perdón por llegar tarde. No estás perdonado, pero ¿sabes por qué? Porque le volviste a tirar a mis vaqueros. Le volviste a tirar, amigo, hijo, yo no tengo la culpa de los traumas que te metieron en aquel entonces, amigo. Pero no te creas, lo único que me pueda quedar de satisfacción, amigo, es que los vaqueros, pues, seguirán siendo, sin compararlos con el equipillo ese que luego tú y Nancy los comparan en el fútbol mexicano, pero realmente son un equipo de más tradición que esos cuates, así lo digo. Pero en fin, ojalá sea un gran partido el de Filadelfia San Francisco, pero amigo, lo siento, esta ocasión voy con Nan. Me cae mucho mejor San Francisco que las Águilas de Filadelfia. Las Águilas de Filadelfia, al igual que Green Bay, Chicago y los Patriotas, son los equipos que más detesto, así, detesto en la NFL, la verdad. Entonces, Emi, gracias por estar aquí y gracias por tus saludos. Y pues ojalá te diviertas bastante el domingo a las 2 de la tarde con el partidazo que se espera entre San Francisco y Filadelfia, para ya ver quién llega al Super Bowl. Que por un lado están ellos, por otro lado está Cincinnati y los Jefes, que sí va a estar Mahomes. Ya anunciaron que sí va a estar Mahomes. Sí fue un esguince, pero sí está recuperado, o creen que va a estar un 95% recuperado para enfrentar a Cincinnati. Entonces, a mí en lo personal, lo dije en tu programa, Emi, me gustaría ver un San Francisco-Cincinnati. ¿Por qué? Porque me recuerda a viejas épocas donde estaba San Francisco con Joe Montana, Jerry Rice, Roger Craig, no hombre. Me puedo ahorita chiflar hablando también de americano, porque también me gusta mucho, también me apasiona. Y pero en esta ocasión, amigo, voy con Nan en el aspecto de que apoyo a los 49, me caen muchísimo mejor que las Águilas de Filadelfia, lo siento. Pero bueno, qué bueno que estás aquí. Y pues bueno, con esto cerramos prácticamente lo que sea la Fórmula E, amigos. Fue un evento que les digo bastante, bastante interesante, bastante divertido. En lo personal lo disfruté. Mucha gente también por ahí, como lo comentaba Carolina, fue un evento bueno realmente. A nivel personal, sí fue un evento que después ya no pude disfrutar al 100% junto con mis chamacas. ¿Por qué? Porque nos enteramos desgraciadamente del fallecimiento de un buen amigo en Fórmula E, un amigo de Gran Bretaña que ya conocíamos desde hace más de 5 años, un amigo que nos ayudó bastante, nos cobijaba bastante, no lo veíamos. Y pues ya cuando nos dieron la mala noticia de que unos cuantos días antes había fallecido, por eso fue que tuvimos contacto con estas personas de Fórmula E, porque pues después nos cobijaron ellos, ya nos explicaron ahí varias situaciones. Entonces, créanme que la verdad, Ian Trevor, que fue la persona que falleció, era una persona muy, 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 muy especial, 62 años y muy a todo dar, pero era un piloto. Era uno de los encargados de todo lo que tenía que ver con la seguridad de los pilotos. Los mismos pilotos lo conocían, lo ubicaban, y pues por desgracia pues falleció, se nos adelantó ahí en el camino. Como nos dijeron, se fue tranquilo,
pero no podía dejar de mencionar que sí, honestamente era un amigo para nosotros en lo personal, muy muy personal, y pues sentimos esto. Por ahí hay una foto que subí de un atardecer, Nancy, no sé si la veas por ahí. Cuando tomé esa foto, fue nuestra despedida para nuestro amigo Ian. Las personas a las que le hicimos llegar la foto, pues les dio mucho gusto, porque hasta una plantita que le regalaron a Mariana, ahí en Fórmula E, ya le pusimos por cariño y honor y tributo a Ian de esa manera, como Ian. Entonces, amigos, eso fue Fórmula E, lo disfrutamos y ya esperamos con ansias lo que viene. Y bueno, amigos, pues viene lo importante también. Bueno, antes de hablar de Copa Notiauto, Nancy, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser las 24 horas de Daytona para cerrar con la Copa Notiauto. Nadie ha dicho nada en Instagram, amiga, del boleto, del pase. No, de nada. Estaba revisando aquí, de hecho estaba conectada yo aquí en Instagram y ahí en Facebook, pero no. Nadie quiere ir entonces, nadie quiere. Nos dice Emi, claro, y ojalá sí sean duelazos, jaja. Y arriba las Águilas, pero de Filadelfia. Ve, bloquéalo, por favor, ya. No es cierto, Emi. Oye, y sí, sería bueno hacer luego un programa de... Cuando quieras, amigo, nos ponemos de acuerdo, ya sea que vengas aquí o voy a tu programa, porque sí sería bueno tener ahí una buena charla sobre varios deportes, porque le sabes y creo que sería bastante interesante tener ahí unos comentarios contigo. Pero bueno, amigos, les decía que también el próximo fin de semana será la carrera de las 24 horas de Daytona, es la edición número 61, por ahí comentábamos con nuestro buen amigo Javier Almeda, precisamente sobre eso, que pues en esta edición pues regresa Porsche, está el equipo Penske, está el equipo Chip Ganassi, está Cadillac como motorista, está por ahí va a estar Esteban Gutiérrez representando obviamente a México en una de las categorías, que es la LMP2, va a estar otro mexicano también por ahí presente, que obviamente eso pues le da un realce a lo que es al automovilismo mexicano, en este caso es Sebastián Álvarez, que él está en la LMP2, y Esteban Gutiérrez en lo que será la LMP3. Entonces, amigos, este tipo de autos que estamos viendo precisamente en pantalla, son de los autos prototipos, como mucha gente los conocemos, son autos obviamente híbridos, son autos muy veloces, son autos que llaman bastante la atención. Aquí es precisamente estamos viendo la presentación, en este caso de los autos de Cadillac, que híjole, créanme que a mí los prototipos de noche lucen bastante, o es más, todas las categorías, que van a ser 5 categorías las que van a estar participando, les repito, van a ser 61 autos, pero no es que sean 61 prototipos, no, son 61 autos, pero va a haber 5 categorías compitiendo al mismo tiempo. En este caso está lo que viene siendo la GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro y GTD. Esas son las 5 categorías. La GTP es una categoría que va a llamar bastante la atención. ¿Por qué? Porque todos estos autos prototipo, por el diseño, por el tipo de aerodinámica, por los motoristas que decíamos por ahí de Porsche, Benz, que también va a estar presente con sus pilotos, sus autos. Pensé que es una escudería de tradición en Indy. Vamos a ver varios pilotos de Indy, 10 en total, si no me equivoco, van a estar presentes en diferentes equipos. Sebastián Bourdais, que llegó a ser multicampeón de la extinta Champ Car, también va a estar por ahí presente con el equipo de Chip Ganassi en Cadillac. También por ahí les mencionaba de Esteban Gutiérrez y Sebastián Álvarez, pilotos mexicanos. Vamos a ver pilotos de diferentes nacionalidades compitiendo ahí. Véanla, Fox Sports va a estar haciendo bloques. Hacen el enlace directo de la arrancada, transmiten, me parece, por ahí 2 horas, a veces 3, después hacen otro enlace, transmiten en la noche para que precisamente uno vea en la noche. Esta foto, por ejemplo, aquí nos muestra pues los 61 autos que van a estar compitiendo, entre lo que son prototipos, entre los que son autos GT, todos híbridos ya, muchos de ellos. O sea, es ahorita obviamente esa foto que ustedes ven en las gradas son vacías, es para la presentación oficial ya de todos los autos en pista. Pero el día sábado, esas gradas en ocasiones han llegado a estar repletas. ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos están casados con NASCAR. Hay pilotos también luego de NASCAR compitiendo aquí, pero corren en Daytona, que también Daytona, las 500 millas, otra carrera con tradición, pero lo que es en NASCAR. También ahí sí se atasca de gente, obviamente, ¿no? Pero aquí los que puedan ver esto, créanme, no se van a arrepentir, aunque es por televisión. Se ve bastante interesante. Ahorita no he investigado cómo está el pronóstico del clima,
luego les toca lluvia en la noche, son velocidades que alcanzan importantísimas, porque no crean que corran el óvalo, no, corren un circuito mixto ahí en Daytona, tienen un circuito interno, toman parte de las curvas del, de lo que es el óvalo, parte de la recta. Entonces, cuando toman las curvas del óvalo, se alcanzan velocidades muy, muy, muy altas. Ha habido accidentes bastante fuertes. Ya tiene tiempo que no haya accidentes, por fortuna, y esperemos que así siga, pues mortales. Por ejemplo, este es uno de los autos que llaman bastante la atención del equipo de Chip Ganassi. Y créanme que lo van a disfrutar. Véanlo, Fox Sports va a estar transmitiendo. Por ahí va a haber una liga que a lo mejor luego... Sigan a mi amigo Javier Almeda, él luego pone por ahí las ligas también, y él también va a estar ahí subiendo pues imágenes y todo el cronometraje de cómo van las posiciones. Normalmente lo hace cada hora, entonces créanme que lo van a disfrutar. Son autos muy bien presentados, patrocinadores a lo mejor no tan reconocidos. ¿Por qué? Porque muchos de estos equipos tienen su base en Estados Unidos. Vienen pilotos europeos precisamente a correr acá. También hay un equipo conformado por puras mujeres, que en este caso, en esta ocasión, su coche, no recuerdo el nombre del equipo, pero tienen una presentación muy, muy, muy especial. Créanme lo que los que se animen a seguirla lo van a disfrutar. Entonces, amigos, vamos por este último corte para que cerremos ya definitivamente con lo que será Autódromo Transistor. Y bueno, pues seguimos aquí con la gente que está conectada en Instagram, en Facebook. Muchísimas gracias por seguir aquí. Gracias a la gente con sus comentarios. Recuerden, es más, para que se terminen de animar, tenemos los pases dobles que nuestro amigo Espíndola de Inteligencia Automotriz nos hizo llegar para poder compartirlos con la gente de aquí de Autódromo Transistor. Ahorita lo comento mientras aquí en redes. ¿Por qué nos está compartiendo estos boletos nuestro amigo Espíndola? Porque se solicitó boletos o cortesías a la Copa Noti Auto. Por alguna razón no se pudieron conseguir. El día de ayer yo solicité por ahí a través de una dinámica para poder participar y tener boletos para ustedes, para toda la gente que nos sigue aquí en Autónomo Transistor y en Transistor Radio inclusive. Pero pues no se pudo. Resulta que sacan una dinámica. Cumplimos con todos los pasos que la dinámica nos pide. Llegamos al autódromo y pues ahí en el autódromo nos dicen los oficiales, los policías que están antes de accesar a lo que es pues a lo que vienen siendo las oficinas, y pues nos decían que no sabían nada de la dinámica. Hablaban por radio con la gente que estaba del otro lado, también les decían que no sabían nada. Se trataba de buscar a la gente de Copa Noti Auto. No se pudo, no hubo respuesta por ese lado. Ya hasta mucho después nos enteramos que hubo mucha gente, bueno, no voy a exagerar que mucha, pero hubo gente que les pasó lo mismo, que llegaron ahí y resultó que no les daban los boletos, que también habían cumplido con lo de la dinámica, que era compartir la historia de manera pública, ya fuera en Instagram, y etiquetar a una persona y obviamente a dos personas, y etiquetar lo que era Copa Noti Auto y Autódromo Manuel Rodríguez, ¿no? Entonces, por alguna razón, no hubo boletos, no se los entregaron. Mi amigo Espíndola, por fortuna, de Inteligencia Automotriz, y nos dijo, ¿sabes qué? Yo ahorita puedo hacerte llegar unos boletos, ¿para qué? Para que los regales en tu programa. Entonces, gracias, Juan Manuel, por ese lado. Gracias por apoyarnos, como así que siempre lo haces también de una manera u otra. A manera personal, siempre me da hasta consejos de cómo aguantar respiración, cómo llevar las cosas. ¿Por qué? Porque pues créanme que aquí cuento con el apoyo de Nancy, conmigo mi spotter, que me guía de una forma u otra, pero él que también ya tiene tiempo ahí, pues igual nunca estaría más esa ayuda, ¿verdad? Entonces gracias, Juan Manuel, por hacernos llegar esos boletos. Y vamos a ver, ahorita hay gente por ahí que me preguntaba, les dije, mira, vamos a darle prioridad a la gente del programa y sobre eso vamos a trabajar. Muchísimas gracias, en serio, Espíndola, por los boletos. Pero bueno, amigos, gracias en serio por estar aquí. En serio por estar aquí, porque de veras vale mucho la pena. Y en serio, los que quieran asistir todavía están a tiempo de decirnos. Ahorita vamos a cerrar el programa hablando precisamente de la Copa Noti Auto, que es ya este fin de semana. Mañana tienen un Winter Test. Esto es para que pues algunos pilotos puedan probar y equipos sus autos y pues ya empezar
a aflojar los motores, que el piloto empiece a agarrar nuevamente ese feeling con el coche, porque un piloto siempre, siempre, siempre tiene ganas de estar arriba del auto compitiendo, y pues obviamente lo que ellos buscan es eso, estar siempre arriba del coche, y mañana van a tener la oportunidad. También va a estar el Time Attack, que pues esto también es algo importante, interesante. Y regresamos, amigos de Transistor Radio, pues disfrutamos ahí este cover presentación de Elton John, que es con quien la canta esta... Dua Lipa. Yo en la personal me encanta más la versión original, pero increíblemente esta canción pues pegó bastante, ¿no, Nancy? Sí, pegó. Yo creo por la mezcla, ¿no? De generaciones, de cierta manera. Exactamente, porque el Sir Elton John, porque es Sir Elton John, sí, que es gay el señor, increíblemente de los primeros gays que se declararon hace bastante, que junto con otro grande que ya está adelantado, Freddie Mercury. Créanme que, bueno, los británicos, esa onda que tenían por allá estaba muy cañón, en aquel entonces. La verdad, George Michael, otro que también ya se los adelantó, pues híjole, pues eran gay, tanto Freddie Mercury como George Michael eran gays. Entonces créanme que eso no demerita el hecho de la calidad artística que tenían, porque el legado de ellos sigue, y Elton John, que sigue, vamos a decirlo entre comillas, vigente gracias a ese tipo de mezclas, como dice Nan, generacional, con Dua Lipa, una pues exponente de los jóvenes o de la música más actual, pues en, así que digamos, ya en este siglo XXI. Pero bueno, amigos, pues vamos a este último bloque, ahora sí, a entrar de lleno con lo que es la Copa Notiauto, Nan. Ya como lo estaba mencionando, aquí presente en pantalla se ve, este 28 de enero es el inicio de temporada. Esta imagen es ahí de parte de lo que es Copa Notiauto, una de las curvas, esos famosos lavaderos que por lo menos a mí desde niño me encantaba llegar con la avalancha o mi patineta o la bicicleta y subirme, y pero sí se patina uno, sobre todo cuando está lloviendo. Pero sí, la Copa Notiauto empieza este año, más bien este fin de semana, este sábado, ya inicia su temporada. Así que 28 de enero con el Gran Premio Víctor Jiménez aquí en Ciudad de México. Luego el 11 de marzo se van a lo que es Querétaro, al Gran Premio Ida y Vuelta. Luego tenemos el Gran Premio Motul en Ciudad de México. El Gran Premio Javier Osorio el 6 de mayo en Ciudad de México o Puebla. El 2 y 3 de junio tendremos atentos el Speed Fest, el primer Speed Fest. Esperemos que también la gente de Speed Fest ya pueda organizarse más con los boletos, con esas situaciones, porque también, híjole, el primero de julio tendremos el Gran Premio Pedro Rodríguez aquí en la Ciudad de México, al igual que el Speed Fest. El 4 y 5 de agosto es el segundo Speed Fest y último, por lo que sé, de este año, igual en el autódromo, 4 y 5 de agosto. Luego 2 de septiembre el Gran Premio Viva México, que todo indica va a ser en Querétaro. El 7 de octubre el Gran Premio Diego Dues en Puebla. Y por último el 11 y 12 de noviembre, que es lo que es la tradicional ya batalla final aquí en la Ciudad de México. Entonces, amigos, si ven, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fechas que se reparten entre Ciudad de México, Querétaro y Puebla. Por ahí parece que Pachuca a lo mejor y si entraba al calendario, desconozco la razón exacta por la cual Pachuca no está contemplada, pero sí, es un circuito que también conforma lo que es normalmente el calendario de la Copa Notiauto. Entonces, amigos, toda la gente que pueda asistir el próximo sábado ahí al Autódromo Hermano Rodríguez a esta primer fecha, las categorías que ya conocemos, Super Turismo Light 1 y 2, Super Turismo en este caso ya con nuestros pilotos ya bien conocidos como Raúl Garza, Javier Jiménez, que este año va a estar compartiendo auto con un piloto de bastante experiencia también, el Aguilucho, que conformaba mucho de hace tiempo pues el equipo con Bobby Fernández, en este equipo que también es ya de tradición, que desgraciadamente pues sigue sin estar presente en Copa Notiauto. Bueno, también tenemos lo que es la TC2000, que es la categoría que a mucha gente gusta. Ojalá veamos a muchos pilotos de la TC2000 pues presentes, porque la TC2000 es una categoría que ya tiene bastante tradición. También están en las Copa 1.8, esta categoría de los Copa han ido creciendo, como los mencionaba desde el año pasado. Esperamos que también. Por aquí Carla Gómez Reyes se conecta. Carlita, ahí tenemos boletos para el fin de semana, así que no hay preguntas, si nada más es cuestión de que digas, ¿quieres tus boletos? Dinos y te damos tus pases para que te vayas a disfrutar de la Copa Notiauto.
También ya estamos aquí en Facebook y en Instagram, así que adelante, Carla, qué gusto verte nuevamente aquí conectada, porque yo sé que tú eres una auténtica fan del automovilismo y cada que se puede estás ahí presente, ¿verdad? Entonces, adelante, amiga, puedes aprovechar. Aquí lo estamos obsequiando por parte de Autódromo Transistor, gracias a nuestro amigo Juan Manuel Espíndola, también de Inteligencia Automotriz. Entonces, Carla me pone, yo quiero boletos. Sí, ok, Carlita, perfecto, ya cuenta con tus boletos, con tu pase doble, con mucho gusto, perfecto, llegaste un poquito tarde, pero perfecto, ya tienes tus boletos, amiga, para que puedas asistir al autódromo con quien tú gustes, ya sabes, puede ser, ya sabes, con quien tú gustes, tus hijos, con quien invites a un galán, a un pequeño galancito, no sé, tú sabrás con quién vas, amiga, el chiste es que disfrutes el ambiente y del automovilismo, y sobre todo, pues, esta primer fecha. Nada que agradecer, Carlita, lo hacemos con gusto porque sé que eres una fan racing y es lo que queremos, ¿no? Que la gente precisamente se siga haciendo más aficionada al automovilismo nacional e internacional, pero sobre todo el nacional, para que hagamos crecer más estas categorías. Entonces, recuerden, este sábado a partir de las 11 de la mañana me parece que va a poder ser el acceso. Ahí pueden seguir las redes sociales de Copa Notiauto, pero sí estén al pendiente de todo lo que va a estar sucediendo, de todas las carreras que va a haber en el año. También Copa Notiauto, perdón, les recuerdo, organiza lo que es el Endurance Challenge, son carreras de resistencia. En el próximo programa, en 2 semanas, les tendré los resultados de lo que fue la primera fecha de Copa Notiauto, el calendario de lo que va a ser el Endurance Challenge dentro de lo que es Copa Notiauto, también los resultados de lo que fue la segunda carrera de la Fórmula E, que este fin de semana ya tienen participación allá en Asia. También tendremos fotos, imágenes y los resultados oficiales, y también lo que fue los resultados de lo que son las 24 horas de Daytona, que créanme que también se ponen espectaculares. Se van al autódromo Hermano Rodríguez, ven la carrera en vivo, llegan a casita, se conectan por redes sociales o pueden verlo directamente en pantalla de televisión, donde estarán transmitiendo lo que son las 24 horas de Daytona, que se ponen bastante, bastante buenas. Créanme que sí, lo van a disfrutar. Pone Carlita, mis hijos, con quien tú gustes, amiga, yo, así que nosotros con mucho gusto los obsequiamos, tú decides con quién asistes, ¿verdad? El chiste es que te la pases muy bien. Y bueno, amigos, pues el tiempo como siempre vuela, vamos a terminar este Autódromo Transistor número 23, gracias por estar aquí presentes con nosotros, y pues recuerden siempre, siempre disfrutar del automovilismo, apoyar cualquier deporte que les guste y seguir todas las transmisiones y programas que tenemos aquí en Transistor Radio, seguir las páginas, compartir los videos para que lleguemos a muchísima más gente. No me queda más que agradecerles a todo. Muchísimas gracias a Nan allá en controles como siempre. Y mucha gente me dice la vocecita, yo le digo la bella Nan, mi spotter. Gracias, cuídense y a disfrutar del automovilismo. Nos vemos la próxima.